Gamers, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video del cual pues quería regresar esta sección al canal. Ya les había comentado ahí en Facebook que tenía una sección pendiente por volver al canal. Y bueno, pues como ya habrán visto, se trata de mostrar la colección de los seguidores. Así es, ya que anteriormente yo había hecho videos en los que los seguidores me contactaban y me invitaban a su estudio, a su cuarto, a su cueva, como le llamen, a su lugar de relajación donde tenían su colección y la mostraban con todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión pues estamos en casa de nuestro amigo José y pues bueno, cuéntanos un poquito nada más. Muchísimas gracias por la invitación y nada más cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas coleccionando? ¿Cómo estamos, Lolito? Bien. Pues un saludo. Ya tengo rato siguiéndote. Soy muy fan de Saludos Azteca. Pues yo creo que como todos nosotros no tenemos como que ya una memoria exacta en la que de plano te pueda decir, ah, mira, desde esta edad empecé a coleccionar. Te podría decir que aproximadamente como desde los 4 años, que es cuando tengo ya memoria, dije, ay, vi a mis primos jugar Nintendo NES y de ahí dije, no, esto es lo que me fascina. Es lo mío. Entonces, por ahí le dije a mis papás, pues yo quiero uno igual, ¿no? Y creo que mi primer consola, si no mal recuerdo, a lo mejor no mía, a lo mejor del papá, era un NES. Un mes. Pero ¿cuándo decidiste decir, ya, todo esto lo voy a empezar a guardar, voy a empezar a hacer una colección? De ahí empezamos a... O sea, desde ahí empezaste a conservarla. A conservarla, sí, el NES, el Atari que tenía mi jefe, y por ejemplo yo ya empecé con el PlayStation, el Nintendo 64, el Super Nintendo en ese entonces, y ya cuando yo dije formalmente soy coleccionista, es como por los 14 años, que por cierto yo trabajé en la San Felipe de Jesús, me dedicaba a la venta de discos, y discos piratas, y de ahí empezó mi colección, y se volvió cada vez más grande y más grande. Entonces realmente no hay una cierta edad, pero sí desde ahí puedo decir, continúo, y hasta ahora no he parado. O sea que estamos hablando que el buen José fue comerciante en uno de los tianguis más grandes de la Ciudad de México. Famoso tianguis de la San Felipe, o sí, ¿no? San Felipe de Jesús. Diría que a lo mejor la segunda, después la de San Tepito. La San Fe, ¿no? Le llaman. Sigo diciendo que el Tepito es Tepito, sí, es claro. El rey. Pero bueno, pues no sé, ya con esto nos podríamos dar una idea de qué tan inmensa es la colección de nuestro amigo José, pero pues bueno, si quieren saberlo y pues quieren descubrirlo junto conmigo, piensen en este video, porque ¡ya empezamos! Bueno, pandilla, pues ahora sí vamos a ver un poquito más de la colección del buen José. Vamos a ver algunas de las joyitas que él tiene. Y bueno, cuéntame, José, vi que ya sacaste algunas cositas interesantes, medio curiosonas. Cuéntame dónde adquiriste pues ese Power Glove que estoy viendo ahí, que me llamó la atención. Mira, desde que lo vi. El Power Glove, al igual que, como te había dicho, y donde trabajé, la famosísima San Felipe de Jesús. Nada más que ya los accesorios no los podemos conseguir. Entonces dije, bueno, es una un tesoro invaluable, independientemente de si sirve o no sirve. Aún no podemos no lo hemos podido probar porque le faltan otros aditamentos. Ves que todavía está bajo le faltan las varillas, los sensores. Exactamente. Y juegos con los cuales fueran compatibles. Ahora, bueno, la pregunta del millón, ¿en cuánto la agarraste? 50 pesitos. 50 pesos. O sea que, como quien dice, tú también practicas ese famosísimo deporte que es la chachareada. Así es. Sí. Fue precisamente en un diciembre, lo agarré en aproximadamente, creo que fue el 2018, si no recuerdo. O sea, ya tiene tiempecito que lo agarraste. O sea, y no mucho, yo diría que no mucho.
Sí, no, de hecho yo creo que por ahí del 2018 todavía podías encontrar muy buenas cosas a buenos precios. Digo yo que he andado alrededor de varios tianguis, ya hoy en día ya es algo complicado conseguir este tipo de artículos. Ya los encuentras más caro, ya la gente se está dando cuenta de qué es lo que tiene, pero sin embargo todavía llegas a encontrar una que otra oferta de doñita, como yo le digo. Pero pues sí, es cuestión de constancia de estar yendo, seguir todos los tianguis y desafortunadamente yo creo que cuando se soltó esto del YouTube de los, precisamente los cazadores de tesoros, es donde se soltó y la gente empezó a saber cuánto costaba realmente la nostalgia y es donde valió madres, porque ya ahorita los costos ya son bastante elevados. Entonces joyitas de este tipo, ya las, si las encuentras, pero ya las encuentras en precios exorbitantes. Sí, ya, incluso luego hasta por arriba del precio que pues comúnmente llegarían a tener normalmente, ¿no? Un God of War, incluso de primera edición de God of War 3, ya te lo andan dando nada más por el simple hecho de que es la primera edición, hasta en $2,000. ¿Y este aquí en cuánto te salió? Ese fue la edición especial. Si mal no recuerdo, me salió aproximadamente en 1,500. Ajá. Este en sí, ¿qué es lo que venía en el contenido? Juego de God of War 3, el libro de arte y la cajita de Pandora. Esta es de la plástico, caja, ¿no? La caja de Pandora, sí. Pero pues bueno, se ve bastante coqueta. Déjate paso el juego. Y pues bueno, aquí les muestro este par de joyones. Tiene Metal Gear Solid para Nintendo, Metal Gear Solid para PlayStation 1, la versión de Great Seed. Y bueno, aquí viene el juego que incluía el cofre de la edición especial de God of War 3. Unas joyazas. Pues como pueden observar, el buen José pues viene coleccionando desde lo retro hasta, pues, podría decirse que lo moderno, porque por ahí también tiene una consola pues bastante bonita, una edición de Death Stranding, que pues ahorita en un momento vamos a hablar más acerca de ella. Y bueno, aquí podemos observar que tiene esta PlayStation 4 edición Death Stranding. La verdad es que este juego yo me lo armé en la PC y está bastante bueno. Sale el actor, me parece que se llama Norman Reedus. Así es, de la serie de Walking Dead. Y esta, cuéntanos, ¿cómo te la armaste? Esta, en su lanzamiento, día de lanzamiento, en el, acá ya el lejano 2019, es la edición, aquí puedes verlo con en comparativa con el PlayStation 4 normal, y esta es la edición Pro. Entonces, pues tiene un acabado muy bonito, si te das cuenta el tipo de pintura. Y pues, si eres fan de los juegos de Kojima, pues el juego, ya lo dijiste tú, es una joyita. Vean nada más qué chulada. Yo creo que este tipo de ediciones en consolas pues ya más recientes, la verdad es que se están volando la barda, porque anteriormente en una consola retro únicamente lo que cambiaba o difería de una edición normal era el color. Prácticamente únicamente le cambiaban el color y listo, ya era una edición especial. Pero aquí pues pueden observar, este es su control con el que viene. De hecho, podemos observar incluso en el control que viene en un color amarillo traslúcido por la parte frontal, y pues por la parte trasera viene con un color pues más o menos como mostaza. Y pues bueno, la consola, vean, ahí están las manos marcadas. Una chulada de consola. Podemos observar que, como se los comentaba, bueno, el buen José colecciona desde lo retro hasta lo moderno. Aquí tiene una televisión Sony Triniton, que era la que, de hecho, estas televisiones incluían un buffer, si no estoy mal. ¿Esta cuenta con su buffer? Así es, en la parte de atrás no se alcanza a ver ahorita porque está todo mal acomodado, pero trae su buffer en la parte de atrás. Y esta, precisamente hablándote de tantos años que tenía la colección, esta es con la que yo empecé a jugar videojuegos. Imagínate cuánto. Justamente como nos dedicabas, ¿sí? ¿No? O sea, tú empezaste a conservar pues todo lo que tuviste en la infancia hasta el momento de hoy. Cuidarlo lo más que se podía. Ya en su tiempo pues no tuve todas las consolas, pero ya últimamente ya me he hecho de algunas, ahora que ya tengo la capacidad económica. Pues esta creo que la conoces tú perfectamente, ¿verdad, Rulo? Sí, una Sega Dreamcast, una chulada. Esa precisamente me pude hacer de ella gracias a ti. Ustedes saben que yo prácticamente no vendo nada, pero pues de repente cuando me sale algo repetido,
pues digo, bueno, vamos a sacarlo, ¿no? Vamos a darle alegría a alguien más. ¿Y qué onda con esta pieza? Cuéntame un poquito. Este es el... Unos lo conocen como el Búngara de Crash. Yo le decía cariñosamente Burburock. Pero ¿cuál es su nombre correcto? Me parece que es Akuaku, si no el me acuerdo. Akuaku, exacto. Es la mascarita de Crash Bandicoot. Pero ¿esta qué onda? ¿Dónde la compraste? O sea, yo la hice con un amigo. Él, precisamente se dedicaba a la maderería en general, y le dije, pues vamos a hacer ahí unas figuras precisamente alusivas a los videojuegos, anime y demás. Entonces ahorita vamos a hacer un paneo para que veas también las espadas. Se dedicó a hacer el tipo de cajas de TNT y normales, si te das cuenta, de Crash Bandicoot, para precisamente hacer el adorno aquí de la casa gamer. Sí, porque déjenme les cuento, esto no es un estudio, esto literal es su casa. O sea, toda su casa podemos observar que está repleta de videojuegos. Esto es como si tú entraras a la Friki Plaza. Y vean, incluso aquí tiene algunos pósters de Smash Bros. Sí, estos ya son de Nintendo Switch. Ajá, torneos de Smash, torneos de Street Fighter. Pues intentamos darle al todo que los chavos tengan la cultura, ya sabes, del videojuego, que nunca lo dejen. Y miren, aquí podemos observar que pues también colecciona historietas o cómics. Esta repisa también está bastante nice, un pequeño librero, tematizada en el logo de Batman. Y bueno, ¿qué onda? ¿Dónde te lo armaste? Igual con el mismo amigo, te había comentado, pequeño librero de la imagen de Batman, pero pues mira, no ya casi no le caben, ya casi no le cabe nada, ya está hasta su madre. Yo creo que es un inconveniente, sí. Por el diseño que tiene, ¿no? Pero la verdad es que luce bastante bien. Sí, y como tú mismo dijiste, no solamente le entro a los videojuegos, también todo lo que es la cultura pop en general, anime, cómics, películas, todo lo que sea friki, pues. Miren, aquí podemos observar que tiene un ajedrez de Dragon Ball. Tiene el... ¿cómo le llaman a este? Se me fue el nombre. El rastreador de energía. El rastreador de energía que te mide la fuerza, sí. Ajá, la de las fuerzas especiales de Freezer, de Vegeta, ajá. Y de hecho aquí pues tiene la nave de Freezer, con Goku ahí arriba. De aquel lado puedes ver el torneo de artes marciales, algunas figuras que tengo ahí de Dragon Ball. Ajá. O sea, el buen José le mete a todo lo friki, ¿eh? Todo lo friki, otaku, sí, prácticamente es otra friki plaza mini. ¿Tú también te hacías cosplay? ¿O a eso sí no le entras? Sí, ¿qué crees que en su tiempo? Ya de más chico, ahorita ya estamos viejos para eso, pero sí de chico, ¿qué crees que sí le entré un ratito a ese mundo de cosplay? Yo creo que fue así unos 10 años. ¿Y concursabas en algún evento? Ajá, en la TNT, en la Mole. De hecho, fíjate que yo también, hace años, pues acudía a lo que era la TNT, la Mole, no me acuerdo si había otra Comic-Con, la de Querétaro. Hay algunas que no son tan famosillas, pero también iba a las de, no sé si te acuerdas tú, de la Alberca Olímpica, que allá también se despeja mucho. A esa no llegué ahí. No recuerdo el nombre de la convención que se hacía allá, pero también... La Mole, antes de que se celebrara en el World Trade Center, se hacía... En Tlatelolco, ¿no? No, en Expo Reforma. Ah, en Reforma, sí, sí, ¿no? Sí, en Tlatelolco era la TNT, La ¿no? TNT, esa sigue siendo ahí, esa sí. Todavía la siguen festejando ahí. Pero, pues a mí me gustaba más esa edición de la Mole, déjame decirte, que era donde más hice cosplay. Y bueno, hablando de la Mole, también me recuerdo que, pues en aquellos ayeres, pues era más accesible, ¿no? Hoy en día ya es un poquito más costosa, ¿no? Pues se volvió muy comercial. ¿Qué crees que quisieron hacerla? Aparte también ya traen invitados internacionales, entonces ya pues elevaron los costos. Aparte pues se mudó al World Trade Center y sí, ya las entradas ya son precios ridículos, ¿no? Se elevó bastante. Me acuerdo cuando ibas de cosplay a alguna de estas conversaciones y entrabas gratis, exactamente. Sí, claro. O ya después era el 2x1 y ya después ya Sí, no, sí, sí. No, yo también ya por eso dejé de ir. Pero bueno, en fin, cosas que pasan, pues los tiempos van cambiando y vean nada más que me estoy encontrando. Aquí tenemos un mando de Madcast.
que es para PlayStation 1. Este parece como un mando arcade, un poquito, pero también un mando como para avión, ¿no? Exactamente, ¿qué crees que? Mira, precisamente que soy muy fan de Top Gun, este tipo de mando se utilizaba para los, no sé si fuiste fan, los Ice Combat. Ajá. Bueno, sí, en PC, ¿no? Ajá. Bueno, yo era afuera, yo fui fan ya hasta el juego de PlayStation. Pues te das cuenta, mira, el mando todo de lo que es para el disparo y todo. Desafortunadamente se me cayó y se le cayó el análogo. Aquí iba un análogo y ahorita ya nada más lo tengo meramente de, pues de recuerdo, de, sí, claro. Así de ya, nada más para tenerlo de colección. Pero este sí llegó a funcionar. Okay, bueno, aquí estamos en otra sección de la casa del buen José. Y quiero que observen que, pues, de hecho conserva las cajas de la mayoría de sus consolas. E incluso aquí, si observaron, traía unos headsets que, pues, son la edición de Mega Man. Y aquí incluso tiene la caja, ahí podemos ver el Dance 2 Performance, que creo que era con el que jugabas el juego de Dance Dance Revolution para sí. PlayStation 1. Tenemos la caja de PSP, ajá. PlayStation 3, allá tenemos la del One, PlayStation 2, o sea, super fan de Sony, ¿no? A lo que veo. Sí, para mí PlayStation fue, es y será el rey. Bueno, pandilla, ustedes saben que yo soy más como que fan de Xbox y de Nintendo, no tanto de Sony, pero bueno, no por ello quiero decir que Sony no ocupa un lugar en mi corazón. Digo, al final de cuentas son juegos, nada más que sí tengo cierta inclinación más como que por Nintendo y por Xbox, pero... Pues la verdad es que sí, también hay uno que otro juego de PlayStation que me llama la atención y son bastante buenos. Miren nada más, aquí tenemos la caja de las congas de Donkey Kong. Sí, yo no te voy a decir que apoyo la guerra de las consolas, porque pues, al final yo creo que tenemos el mismo gusto, ¿no? El mismo vicio. Sí, entonces, claro. Todos tenemos gustos diferentes, pero ¿qué crees? Que la mayoría de los juegos ya son multiplataformas, así que disfrútalo en la consola que tú quieras. Y solamente dedica, juega y deja jugar. Sí, claro, pues es que al final de cuentas esa es la finalidad de los videojuegos. Distraerse, compartir buenos ratos en compañía de los amigos, de la familia. Exacto. No sé, desestresarse un rato. Los videojuegos pues no son para andar ahí peleando por ver qué consola es mejor, cuál. Exacto. Pues cada una tiene lo suyo y pues bueno, si puedes tener pues toda. Qué mejor. Pues qué mejor, ¿no? Sí. Y aquí puedo observar, pues, unas espadas. Estas son las espadas que precisamente te decía hace rato, que son las que había hecho con mi amigo. Estas, por ejemplo, de alusivas a Shingeki no Kyojin, Ataque de Titanes, no sé si conozcas la serie. Otras Samuráis, otras de Caballeros del Zodiaco, Sword Art Online, las guitarras de Guitar Hero. Era muy fanático también de Rock Band de su tiempo. En general, pues sí le he pegado a todo. Ya sabes, las tortugas ninja también no pueden faltar. Es un clásico. Ahí abajo también podemos observar un póster de Sunset Rider. ¿Sabes? Ahí está. ¿Qué es el tiempo para la justicia? Este es el tiempo para la justicia. Dije. A ver, pero ¿qué juego es? ¿Qué juego es? A ver, pues, ahora sí dime, no me quedes mal. Fíjate que se parece. No, se me figura al Waku Waku. Chavo, chavo. A ver. Ilústranos, José. Rival School. Es el Rival School. Rival School, sí. ¿Qué pasó? De hecho, es donde sale la Sakura, ¿no? Exactamente, los hijos de Street Fighter, así. Sí, sí, claro. Chequense nada más. Y abajo, pues, el póster de Street Fighter. El Battle Toa. Exactamente. Juegazo. Juegazo que, de hecho, empezó en el Nintendo, ¿no? Me parece. Así es. Yo lo ubico más por su juego en arcade. Exactamente, ahí ya mudaron a las consolas caseras. Y bueno, pues, y aquí podemos observar que tiene otras joyitas, pues ya retro, ahora sí vamos viendo lo retro. Tiene un Super Nintendo, un Nintendo, bueno, esa no está tan retro, es una sub. Y vean, aquí tiene un libro de Super Mario. Estos tengo entendido que ya son recientes, ¿no? Cuéntame un poquito. Por ahí lo vi en una revista, en uno de esos tomos que venden en los puestos de periódico, ¿no? Sí, yo acostumbro mucho coleccionar estos coleccionables de puntos de revista. Es nuevo, acaba de salir.
creo que van a ser como 64 tomos y te van a contar la historia del videojuego, sus especificaciones, año de lanzamiento y en general la historia y trama del videojuego. Pues ahí está, pandilla. Uh-huh. Chéquense por si se quieren empapar un poquito acerca de lo que fue el inicio de los videojuegos. Pues bueno, están saliendo estos tomos. ¿Qué costo tiene? ¿Estaba en 50 pesos? De entrada es en 50 pesos, pero ves que con sí, claro, paso de tiempo va a ir aumentando. Justamente lo que pasó con las figuras de Street Fighter, Fighter, ¿no? Así es. El Ryu costó 50 pesos y de ahí hasta 300, ¿no? Y se volvió, fueron tan famosas, uno, que todavía encuentro las piezas en 300 baros todavía. Ahí puedes ver el Ryu y el Ken, precisamente es de esa colección de revistas. Sí, claro, no, y es que luego, ¿cuántas figuras son? Aproximadamente unas 70 más figuras, menos, me se parece. Se supone que son todos los personajes de Street Fighter, entonces imagínate, son bastantes. No, sí, es un dineral. Aquí podemos observar las congas de GameCube. Un juegazo, juegazo. Fíjate que yo le traigo ganas a esas congas, pero no se me ha hecho encontrármelas ahí en el tianguis. Pero bueno, ya caerán. Y aquí tenemos un Nintendo 64 con Donkey Kong. Esta es como la sección de Donkey Kong, ¿no? Donkey Kong, Nintendo 64, Nintendo en general, yo también. Por eso te digo que no soy favorito de uno, me gustan los videojuegos en general, pero sí me incliné un poquito más por la consola de Sony, pero pues Nintendo tiene lo suyo y lo sabes, Nintendo es Nintendo. Este control de Super Nintendo lo veo medio raro. Ese es una tapita de chicle. Sí, son dulces. Yo decía yo, este se ve muy pequeño. Es como que colección de todo lo de Nintendo. Incluso ves ahí la caja de cereal de Mario Bros. Sí, sí, sí. Así es. Sí, y sí lo llegué a ver. Del lado izquierdo donde están las congas, si quieres sácalo, son los primeros episodios de la serie de VHS de la serie de Nintendo, de Super Mario Bros. 3. No sé si la recuerdas con nostalgia. Sí, miren, nada más. O sea, tú le entras, pero a todo. Pero macizo. Todo lo que sea retro, véngase su reino. Exactamente. Y bueno, aquí estoy viendo una joyita que está tapada. Vean nada más. Por cierto, tú también tuviste, creo. Sí. Vean nada más. La sierra de Resident Evil 4, esta es para PlayStation 2, ¿no? Así es. A ver, vamos a sacarla de aquí. Y vean nada más qué chulada de sierra. Esa es la edición de PlayStation, yo creo que tú tuviste la de GameCube, pero para mí esa era la mejor. Tuve la de PlayStation 2. ¿Sí? Le he tenido ganas a la de GameCube, pero creo que es menos común que esta. Sí, esta es un poquito más común. De hecho, pues tú la tienes nueva, literal, sí, ¿no? Sí, la tengo muy bien cuidada. Vean, nada más. Esta, de hecho, cuando jalabas tú la cadena, hacía el ruido de la motosierra y empezaba a vibrar. Y de hecho, la alzabas y recargaba el personaje. Sí, Simón, claro, sí, lo recuerdo, Un mando que pues no era muy ergonómico, pero la verdad es que pues yo creo que no puede faltar en la colección. Es lo que les comentaba, que antes hay muy pocos ergonómicos, pero mira, o sea, chuladas, joyas. Sí, vean nada más, este es un control de la línea de Elements Freak. Este es para PlayStation 2. Por ahí habrán visto en uno de mis videos donde adquirí un control de dragón, que incluso le prendían los ojos. Bueno, este es de la misma marca. Pero me parece que hay otros dos. Hay uno de zombie. Exacto. Y otro. No me acuerdo qué monstruo era. Es un caballero, creo, me parece. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero vean nada más. Incluso hasta hacen como que fuego. Bueno, pandilla, aquí les quiero mostrar, pues como les había comentado, la casa de José. Ya que, pues literal, toda su casa está lleno de artículos frikis, otakus, gamers. Figuras, cómics, videojuegos y pues alguna que otra cosita más que le encanta al buen José. Y aquí podemos observar que tienes la parejita de Cuphead. Cuphead, así es. Juegas. ¿Cómo se llamaban? Es Cuphead y Mothman. Mothman, ajá. ¿Esta máquina está funcionando? ¿Qué crees? Que se me murió apenas el cerebro de esa, pero pues es enteramente funcional. Nada más hay que pues volver a revivir el cerebro. Ahí fuera la pantalla, o sea, el monedero. Sí funciona, pero no funciona. Todo. Funciona, pero le falta lo más importante. Aquí tenemos otra que sí está funcionando, ¿no? Exactamente. ¿Qué crees que me pasó? Lo mismo en esta. Si te das cuenta, puedes dar cuenta que no está normal. A ver, sí, aquí estoy viendo medio raro. Exacto. Tenemos un tablero aquí en vertical. Exacto. ¿Dónde esto se juega? A ver, esto se juega. ¿Ah, sí? Le das un vergazo, literalmente.
Y por ejemplo, para que muevas la palanca, ¿cómo te recargas? No, claramente se descompuso el tablero original. Lo único que hice fue recuperar lo que es el mueble completo y le puse encima una de estas clásicas tableros que ya te lo venden solito, no sé si... Sí, este es uno de estos tableros que diseñan a base de una Pandora, una TV Box, una Raspberry, ¿no? Precisamente esta es una Pandora con alrededor de 6,000 juegos y pues bueno, ¿qué hice? Nada más la conecté, le conecté su HDMI a la pantalla y ya la hice funcionar. Pero, pues, ¿tienes alguna idea? ¿Qué podemos hacer? Pues fíjate que yo no entiendo por qué hiciste esto. Bueno, a mí la verdad se me hace bastante sencillo, pero pues yo creo que estos botones de la Pandora y todo el sistema que tienes dentro de este tablero, lo podemos colocar dentro de esta máquina. Y pues hacer funcionales, pues los botones del tablero las original. Originales. Para que pues lo tengas pues tal cual como una máquina de pues de una sola pieza. Perfecto. Si me ayudas a colocarla, yo encantado. Pues yo creo que vamos a darle candela también. Lo prometido es deuda. Le pasé su tablero al buen José, a su máquina OK para que la disfrute directamente como debe de ser. Guáchense. Ahí está. Ahora sé por qué te llaman Doctor Rulo. Suscríbanse. Y bueno, pandilla, pues esto fue la colección de nuestro amigo José. Pues ahí déjenme en los comentarios qué les ha parecido, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación a tu casa, a tu cueva, por mostrar, por compartir la colección con toda la pandilla, y pues bueno, ahí a ver si alguien más se anima, pues con todo gusto vamos y la mostramos. Cuando pues quieras, Rulo, aquí está tu casa, y cuando gusten, echamos la reta. Pues yo creo que me voy a quedar con el buen José a echar la reta. Vamos a echar unos, vamos a darle una bolsita de ricos y dulces chingazos, como no, en el Street Fighter. Adelante, yo creo que el que recibirá los chingazos va a ser otro, pero adelante. Bueno, pandilla, pues espero les haya gustado el video, dejen su poderosísimo like, apoyen el canal, comenten, compartan el video y sobre todo suscríbanse, recuerden que es totalmente gratis. Y pues sin más que decir, ya saben que yo soy su amigo el Dr. Rulo Retro Gamer y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pandilla, antes de irnos, vamos a darle su bolsita de ricos y dulces chingadazos al buen José. Creyó que iba a agarrar pollito, pero no. Hijo de tu madre. Bueno, ahí está. Lo prometido es deuda. Bolsita de ricos y dulces chingazos. Vamos a ver si nos empareja. Sí. Pandilla, esto se pone interesante. Es lo que te digo, se mueve, es lo malo. Oh, ya puso pretextos. ¿Eh? Oh, ¿qué pasó? ¡Ojo! Pandilla, ahora sí, nos vemos hasta la el aire, nada más.